Gracias, con el permiso de la mesa directiva. Yo creo que este es un ejercicio de rendición de cuentas que ninguno está de más. Realmente ningún ejercicio de rendición de cuentas por parte de los funcionarios está de más. Que suscribiendo lo que dicen los compañeros, la compañera Susana Hurtado y el compañero Brahms, sí da una especificidad a la comparecencia de un funcionario, porque la experiencia, quienes trabajamos en el cabildo, en algún cabildo, sabemos que una comparecencia de un funcionario ante un pleno de los cuales solo tal vez una o dos comisiones o solo uno o dos presidentes, regidores, presidentes de comisiones relativas a un tema en específico, podrían en todo caso obtener información y dar seguimiento. O sea, esto yo creo que facilita mucho más el trabajo de gobierno. Al interior de un ayuntamiento le permite a las y los presidentes municipales tener en los hechos delegar funciones a quienes también gobiernan, que son los regidores, y en todo caso dar seguimiento puntual y establecer procedimientos dentro de las comisiones que faciliten también el trabajo de gobierno de las y los presidentes municipales. Yo creo que es una propuesta muy interesante y también que le da mucha fortaleza al propio ayuntamiento. Mientras más fuerza tengan sus comisiones, el ayuntamiento tiene más fortalezas. Es cuanto.